monte de los olivos envió a dos discípulos diciendo: id a la aldea de Betlén, la cerca de la vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Vivas como el sol, amiga, que renace del fruto de la muerte. Tú que amas a Israel, bendice sus cantos, complácete en nosotros el pueblo de los santos. Dios de toda bondad, que acoges en tu seno, cuando amas. Thank you.
Va, solito. Bueno, Domingo de Ramos, por fin ya en la calle, hemos estado esperando hasta el último momento para ver si el tiempo dejaba que saliera al trono, pero ya estamos en la calle, José, ya que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, hemos tenido una mañana complicadilla, gracias a Dios las nubes han ido y estamos en la calle, a ver lo que pasa. Bueno, todos los hermanos, todas las personas han estado ahí, no se han ido en ningún momento, porque como siempre se dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y estaban ahí todo, pero ya el día parece que va a acompañar. Gracias a Dios, el día parece que va a acompañar, sí. José, esto es el pistoletazo de salida, nos espera una semana intensa. Uy, a tope. Tenemos una semana no complicada, sino intensa, con ganas de trabajar por hacerlo lo mejor posible. Y ya está,
Como siempre, agradecer al COINE, ¿no?, que siempre están cada año esperando y son los portadores de este trono. Pues sí, a la Peña del COINE darle las gracias porque todos los años nos acompaña, este año también, y en fin, gracias. José, con ilusión, ¿no?, de esta Semana Santa como hermano mayor. Mucha ilusión y muchas ganas, y que salga todo bien, que es lo que queremos, para eso estamos trabajando. José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Las previsiones al final del tiempo se están cumpliendo. En este Domingo de Ramos se esperaban esas lloviznas
a lo largo de la jornada de matutina, y ya está apareciendo la lluvia. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo en estos próximos minutos y esperemos que le dé un respiro para que el trono pueda llegar de nuevo a la iglesia de San Juan. Bueno, Tati, un día complicado, la jornada se está complicando, pero yo creo que el esfuerzo de todos los cofrades del Nazareno van a hacer posible que pueda seguir procesionándose en el día de hoy. Efectivamente, primer día de Semana Santa, el esfuerzo de toda una cofradía, un año, el tiempo ahí, hasta ahora nos está respetando. Vamos a ver, yo creo que vamos a terminar el recorrido, todo va a ir como todo el mundo deseamos, y nada, desearle al pueblo Coín una feliz Semana Santa y que nos acompañe en las calles todos los días. ¿Cuántas personas colaboran en una Semana Santa, en un paso, bueno, en pasear un trono como este? Porque sabemos que son muchísimas las personas, no solo los portadores de trono, sino todo lo que lleva alrededor, el esfuerzo de cuántas personas. Pues estamos hablando, quitando hombres de trono, estamos hablando albacea general, con un grupo de 3 personas... que son los que se encargan en la limpieza de los tronos, montaje, con la ayuda de más hermanos. Albacea de procesiones, que somos 5... que intentamos turnando para descansar un día, y bueno, después personal de protocolo que trabaja durante todo el año para que todo vaya a organizar lo mejor posible, en fin, un sinfín de personas que está detrás de una procesión. Pero yo creo que todo ese esfuerzo al final se nota en ver cómo queda el trono, cómo van los portadores, cómo van los nazarenos. Yo creo que todo eso recompensa el esfuerzo. Efectivamente, el esfuerzo de una cofradía, de un cofrade, se ve recompensado cuando tiene sus imágenes en la calle y acompañado por el pueblo de Coín, que es muy importante. Trabajamos por y para ellos, aparte de por nuestros sagrados titulares. Pues esperemos que el día siga respetando y que termine vuestro recorrido. Eso espero, muchas gracias. Bueno, Alberto, un placer de verte de nuevo siendo el capataz de este trono. Cuéntame cómo sentí hoy, porque es la primera salida procesional, quedan todavía muchas. Yo supongo que con ilusión de que llegara este día y comenzara la Semana Santa. Sí, hemos empezado bien la Semana Santa. Igual el tiempo no está a nuestro favor, pero estamos haciendo todo lo que podamos para poder sacar las imágenes, y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuántos portadores van? Pues la verdad que no lo sé. Más o menos todos los de la Peña Alcoíne, como cada año, ¿no?, que se vuelcan en sacar este trono a la calle. Algunos más que se haya unido, pero sí, más o menos los de siempre. Bueno, ¿cómo se presenta la Semana Santa para ti? Pues la verdad es que bien, estamos todos muy contentos y pues con mucha ilusión para poder hacer toda la semana con que salga todo bien, más que nada. Vais trabajando todo el año para eso, para esperar que llegue el jueves y el viernes santo y sacar los tronos a la calle. Sí, que todo lo que hayamos hecho este año cobre fruto en la Semana Santa, y que ojalá todo salga muy bien, y estamos deseando que todo salga bien. Francisco, quédate aquí. Francisco, thank you.
Antonio, la Peña Alcoíne, como siempre, aquí al pie de trono con todos los socios de la Peña. Supongo que todo el año esperando también que llegue este momento, porque es uno de los momentos de colaboración especiales de la Peña Alcoíne. Pues sí, hombre, usted es uno de los días grandes de la Peña, pues poder colaborar con el pueblo, con la Semana Santa y con la cofradía. Y aquí estamos un año más y ya creo que son 27, me parece que este año. Y aquí estamos al pie del cañón y esperamos seguir muchos años más. ¿Cuántos socios participan? Pues en el trono van sobre 50 personas y tú has visto todos los que van por Las Palmas, que van ahí un montón. Yo creo que estamos en la calle sobre 150 personas, más o menos, y después los que están esperándonos en la Peña, pues preparando la comida para cuando lleguemos allí. Sí, porque sois muchísimos socios y vemos cómo colaboran padres con los niños pequeños. Sí. Yo creo que también es otra de las partes bonitas de esta Semana Santa. Hombre, además un día que están esperando a los pequeños, habéis visto que van muchos pequeños este año y menos pequeños, jóvenes también, y es una tradición ya de la Peña Alcoíne y no podemos perderla. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ti. A pesar de la inclemencia meteorológica, pero ya sabemos que el Domingo de Ramos siempre que trae este nerviosismo por el tiempo. Pero bueno, por lo menos ha podido salir el trono a la calle, ¿no? La verdad es que sí, se ha deslucido un poco el día. Hoy es el día, digamos, principal de la Semana Santa, pero bueno, haremos el recorrido corto. Y nada, a esperar al jueves, esperemos que nos haga mejor día y todos los días que resta de la semana. ¿Vale? Son muchísimos los esfuerzos, vemos las personas como están esperando que salga el trono a la calle, porque una de las procesiones más especiales por los niños, Las Palmas, el Olivo. Es que hoy es el día en que Jesús entró a Jerusalén entre Palma y Olivo y claro, es el primer día de Semana Santa, digamos. En fin. Pues ojalá que no llueva el resto de días. Venga, muchas gracias. Ojalá. Ha sido una jornada especial, ¿no?, para todos vosotros, para todos los cofrades del Nazareno. El tiempo ha estado ahí, pero por lo menos ese recorrido corto se ha podido realizar con toda la satisfacción de los hermanos de haber trabajado durante muchísimo tiempo para sacar el trono. Sí, es que tenemos que salir, aunque sea chipeando y eso, pero por lo menos hemos salido, aunque sea recorrido corto, pero muy bien, se ha hecho muy bien. ¿Cómo ha sido el trabajo previo a estos días? Son días muy trabajosillos, pero bueno, se hace, se va acompañándolo todos los hermanos y vamos saliendo, que es lo importante, salir a las calles. Y ver la respuesta de los ciudadanos en la calle. El pueblo es muy importante. Aunque esté lloviendo, hay muchas personas viéndolo y lo importante, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Leire, ¿cómo ha sido esta procesión? Un poquito más corta de lo esperada, pero ¿cómo ha sido para ti? Muy bonita. ¿Te gustan las procesiones? Sí. ¿Siempre vienes con el Nazareno? Sí. ¿Cuántos años llevas participando en la Semana Santa? Cuatro. Ajá. Bueno, y espero verte los demás días de Semana Santa, ¿no? Sí. Julia, ¿cómo ha sido para ti la procesión? Pues muy bonita. Muy bonita, ¿no? ¿Qué es lo que llevas en la mano? Una palma. Porque hoy, ¿qué es lo que hay que llevar en esta procesión que no puede faltar? La palma. ¿El olivo? Sí. ¿Y te gusta participar en todas las procesiones? Sí. Pues nada, que sigas disfrutando. Vale. Thank you.
pero a hacerlo. Listo, vamos, señores, despacio. ¡Qué todo! Padre, ha sido un día muy especial, lleno de emociones. Siempre el Domingo de Ramos es un día muy especial, por eso, porque da esa salida a la Semana de Pasión de Coín. Hoy el tiempo ha estado ahí, pero por lo menos ha permitido que el Cristo se pase por el recorrido corto, acompañado, como no, de todos esos niños y niñas que son los que disfrutan de este día. Para nosotros es una alegría grande el acompañar nuestra cofradía, visitando con el Colinico a nuestro pueblo. Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, procesionó él también. Nos invita hoy a vivir esta semana grande en nuestro pueblo, con nuestras tradiciones, ¿no? Yo les invito acá a todos, a todo el pueblo, a que no olvidéis vuestra tradición, ¿no? Vuestra cultura es lo mejor que tenéis y tenéis que guardarlo, pero no solo guardarlo, también vivirlo. Esta Semana Santa, pues, les invito a participar en todas las celebraciones que tendremos nosotros acá en la parroquia de San Juan. Les invito a cada uno de vosotros y pues a vivir la experiencia de Dios, nada más. Dios camina entre nosotros y nos invita a ser buenos. Amense los unos a los otros, dijo él. Padre, yo quiero que usted explique de nuevo el significado de la palma y el olivo en este Domingo de Ramos. Bueno, los ramos y los olivos son el signo de la humildad y la sencillez de Jesús, ¿no? La gente no tenía nada más que coger un ramo en esos lugares tan hermosos que son de Tierra Santa, y pues con eso proclamaban
como el Rey de Reyes, ¿no? A esa misma gente que gritará "Viva el Rey", pues mañana pasado gritarán "Crucifícalo". Es eso, sencillez, humildad y la pequeñez de Dios que se abaja hacia nosotros y nada más. Padre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.